Hola, ¿qué tal? Hemos llegado ya al martes 3 de abril. Mi nombre es Milton Jaco y esto es Noticias LPG a través del Facebook Live de La Prensa Gráfica. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca de primera mano la información sobre el último sismo sentido en el territorio salvadoreño y también sobre las dos personas que fueron capturadas por la Policía Nacional Civil tras ir asaltando en una ruta de buses en San Salvador. Comenzamos con la información. Los hombres que iban asaltando a bordo de un microbús de la ruta 44 fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil. El microbús fue interceptado por elementos de la sección táctica operativa de la PNC sobre la 49 Avenida Sur, a la altura del monumento Bienvenido a Casa. Los hombres, que habrían despojado de sus pertenencias a los usuarios del transporte colectivo, hirieron a dos pasajeros, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. La ruta 44 hace su recorrido desde la Santísima Trinidad en Ayutuxtepeque hacia Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. Y sí, no es que usted haya sentido algo extraño, sino que el territorio salvadoreño se sigue moviendo. Este martes se registró otro movimiento de moderada intensidad frente a las costas salvadoreñas. Tras el sismo de 6.0 registrado la tarde de lunes frente al departamento de San Vicente, el Ministerio de Medio Ambiente ha registrado más de 25 réplicas, incluida una de 5.3 grados registrada la mañana de este martes. El Sistema Nacional de Protección Civil detalló que al menos 6 viviendas han sufrido daños a causa de los movimientos telúricos. Los alumnos del Centro Escolar República de Colombia, ubicado en el centro de San Salvador, se vieron obligados a evacuar las instalaciones ante el temblor de 5.3 que sacudió El Salvador este martes. Pasamos a información judicial. Con 3 horas de retraso se instaló este martes el juicio en contra de 91 personas relacionadas con la operación Jaque. El retraso se produjo porque algunos de los reos o de los acusados no fueron encontrados en los centros penales donde guardan prisión. El juzgado especializado de sentencia C programó el inicio del juicio para las 8 de la mañana de este martes. Sin embargo, cerca de las 11 de la mañana, el juez aún no lograba ubicar a algunos de los procesados. El juez encargado del juicio dijo que ni el sistema penitenciario fue capaz de saber dónde están las personas que están siendo procesadas en este caso. Otro punto que llamó bastante la atención en el juicio es que Marvin Adalí Quintanilla, alias El Pigua, no está en el banquillo de los acusados porque la fiscalía aún no ha decidido qué hacer con él. Vamos a finalizar hablando de la Champions League. El ADN europeo del Real Madrid parece cobrar fuerza ya en las fases finales de este torneo. De la mano de un pletórico Cristiano Ronaldo, el Madrid humilló a la Juventus de Turín. La inspiración del comandante contagió a todo el madridismo, que este día festejó un 3-0 a favor en el mismísimo estadio de la Juventus. Cristiano Ronaldo abriría el marcador apenas a los 6 minutos de juego. La actuación del portugués se vería coronada con un golazo de chilena en el segundo tiempo para marcar el 2-0 a favor, para que finalmente el brasileño Marcelo pusiera la fresa al pastel con el tercer gol para el equipo merengue. Y así las cosas con el Real Madrid. Si usted es del Barcelona o del Madrid, independientemente del equipo que usted sea, tiene que ver el buen fútbol y eso es lo que ha mostrado el equipo de Zinedine Zidane. Hasta aquí ponemos punto y final con este boletín informativo. Lo invito para que esté pendiente de las noticias nacionales y también en el ámbito internacional a través del www.laprensagrafica.com. Hasta la próxima.